Desde las 10 horas de este miércoles entrenó la selección mexicana de baloncesto en el Auditorio de Usos Múltiples de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con acceso al público en general, como parte del campamento que sostienen en la entidad rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018. Al mando de Denise O'Donnell comenzaron realizando ejercicios de fuerza como calentamiento para posteriormente practicar sus tiros a canasta, ante la presencia de los aficionados que guardaron silencio para permitirles concentrarse. Los jugadores que forman parte de esta concentración son Ramón Barreno, Carlos Pérez, Irving Ábalos, Juan Contreras, Iván Montaño, Omar Jaro, Otoniel Zulueta, Jorge de la Serna, el también capitán del equipo Aguacateros de Michoacán, Israel Gutiérrez, además de Gabriel Vázquez, Antonio Álvarez, Jorge Gutiérrez, Lorenzo Mata, Jonathan Machado, Gabriel Girón, Orlando Méndez, Francisco Cruz, Alex Pérez, Juan Anderson, así como el campeón mundial Gustavo Ayón. Cabe recordar que su preparación la terminan al medirse ante Estados Unidos All-Stars el próximo 25 de julio en el mismo escenario a las 20 horas, aunque los boletos ya están agotados. Con información de Karen Mójica, Agencia Cuadratín. Grupo de Oro presentó.